Permítame hacer extensiva la más cordial bienvenida a esta transmisión con motivo del informe anual de actividades del ejercicio 2020. Reconocemos el acompañamiento de nuestras autoridades y saludamos con mucho aprecio al personal directivo, docente y administrativo, así como a los alumnos y padres de familia que nos siguen a través de plataformas y medios digitales. A todos ustedes, muchas gracias. Es un gran honor anunciar a la directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de México, la maestra Evelyn Osornio Jiménez, quien nos compartirá los éxitos y los resultados de un año de trabajo. Te invito a que lo celebremos juntos. Buenas tardes a todas y a todos los que siguen esta transmisión. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes desde este su Colegio de Bachilleres del Estado de México. Todos los que integramos la gran familia COBAEM, les preparamos un extracto de las actividades más representativas que a lo largo del año 2020 se desarrollaron en beneficio de nuestra comunidad estudiantil. Como es bien sabido, la contingencia por COVID-19 ha traído varios retos, pero al mismo tiempo nos permitió ver en cada reto una nueva oportunidad para reinventarnos. Esta nueva realidad nos obligó a realizar planteamientos profundos sobre la forma en que concretamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, el reto de una educación a distancia. En el informe que en días pasados rendí a la Honorable Junta Directiva, destacamos el gran aprendizaje y oportunidad que tuvimos para rediseñar las estrategias de proceso de aprendizaje y enseñanza. Tarea en la que pusimos esfuerzo y empeño en el desarrollo de contenidos que permitan a los alumnos continuar con sus estudios, desafiando las barreras económicas y apoyados de las nuevas tecnologías, favoreciendo en todo momento las oportunidades para ellos. El gobernador Alfredo del Mazo Maza y el secretario de Educación Gerardo Monroy Serrano han puesto en marcha una serie de acciones para garantizar la educación en la entidad de manera seria, firme y decidida, en beneficio de las y los mexiquenses. Agradezco el acompañamiento del subsecretario de Educación Media Superior, Israel Jerónimo López, así como del secretario general de Atalla COBAEM, José Alberto Monterrubio Sosa, en este esfuerzo compartido por lograr que los alumnos no interrumpan sus estudios. El contenido de este informe se basa en la pertinencia para atender las estrategias que el gobernador Alfredo del Mazo Maza, a través del Plan Estatal de Desarrollo, ha solicitado, así como los ejes rectores que el Plan Nacional de Desarrollo nos dicta. Por ello, lo hemos dispuesto en cuatro temas: las actividades institucionales, la calidad educativa, la administración educativa y las actividades deportivas, recreativas, culturales y de ciencia. Actividades institucionales. Dentro de estas actividades, destacamos aquellas que nos han permitido tomar las decisiones sobre el actuar del colegio, tales como la actualización de la normatividad, como las modificaciones a los manuales de procedimientos, el seguimiento de los principios y valores en el trabajo para que los servidores públicos puedan conocer y atender el código de ética, conducta y reglas de integridad en su actuar. La transparencia en la información, para atender todas las solicitudes de información pública de oficio y el diseño de estrategias tecnológicas para el desarrollo de aplicaciones que simplifiquen los trámites. El trabajo colaborativo con otras instancias que han complementado y apoyado la atención de los jóvenes en nuestro estado, a través de las giras en los planteles y consecutivamente en las reuniones virtuales, se verificó el trabajo que directivos, docentes y administrativos realizan en los planteles y centros EMSAD para brindar el servicio educativo. Cuando hablamos de calidad educativa, en este rubro hacemos énfasis en las distintas actividades que se implementaron para el desarrollo de los programas y contenidos antes y durante la contingencia por la pandemia, de tal forma que incrementó nuestra matrícula en el presente ciclo escolar y hoy por hoy se atienden a 43.402 alumnos. Los indicadores educativos básicos tuvieron resultados favorables, logrando bajar en un 2.26 el abandono. Se incrementaron los índices de eficiencia terminal
en un 4.4, así como la aprobación en un 3.1. El personal directivo, docente y administrativo estuvo permanentemente capacitado, buscando proporcionar los cursos que fortalecieran su actuar en esta nueva normalidad. Para nuestros estudiantes, se implementaron diversas conferencias que sirvieran de complemento a su formación, basadas en temas que impulsaran su desarrollo emocional, así como su vínculo con el entorno social, con el objeto de ayudar a sobrellevar la nueva normalidad, buscando reforzar su identidad a través de los valores cívicos y el cuidado del medio ambiente. Administración educativa. En este eje, nos esforzamos para sustentar las actividades académicas con todos aquellos factores que se requieren como complemento al quehacer educativo. Es decir, consolidamos obras con una inversión de poco más de 5 millones de pesos en diversos espacios educativos. El trabajo coordinado intergubernamental fue un factor importante, agradeciendo el apoyo de ayuntamientos para que los centros educativos cuenten con espacios para el desarrollo de los alumnos como fueron aulas, bardas y techumbres. La gestión y ejecución transparente de los recursos dio como resultado una administración eficiente. Durante el 2020, las revisiones que se realizaron a través de las distintas instancias fiscalizadoras fueron favorables. De igual manera, se garantizó el derecho a la información pública, cumpliendo siempre en tiempo y forma con las solicitudes que la población nos ha realizado. Se han salvaguardado todas las prestaciones a que tienen derecho nuestros trabajadores, reconociendo los distintos rubros a los que pueden ser acreedores. Implementamos los procesos necesarios para cuidar de la salud de nuestros compañeros, manteniendo sanitizados los espacios de trabajo, realizando mantenimientos a los centros educativos y cuidando en todo momento de las medidas de seguridad e higiene para su protección en el regreso seguro a las labores. Sentamos las bases para la modernización del colegio a través de los instrumentos tecnológicos y de conectividad, como fue la inversión de poco más de 3 millones de pesos con equipos de cómputo y accesorios de vanguardia, así como la generación de cuentas G Suite y la creación de un apartado en la plataforma SICOBAEM para requisiciones, mantenimiento, solicitudes en línea de credenciales, constancias y certificados de estudio. Contamos también con apoyos del sector público y privado para que 114 alumnos pudieran contar con una tablet para continuar sus estudios a distancia. Actividades deportivas, recreativas, culturales y de ciencia. Se desarrollaron distintas actividades deportivas, recreativas, de ciencia y culturales a lo largo del año que se informa, entre las que destacan las presentaciones en vivo antes del confinamiento de nuestra Orquesta Filarmónica Juvenil y después las presentaciones virtuales. Implementación de concursos entre los que destacan canto, ajedrez, deporte en casa, calaveras literarias, ofrendas, así como el de piñatas tradicionales. Estamos viviendo un contexto complejo a nivel mundial, de magnitudes nunca imaginadas. Sabemos del gran reto que fue el adaptarnos a esta nueva normalidad, por lo que en el colegio se trabajaron estrategias de apoyo emocional que contribuyan al aprendizaje para alumnos, así como cursos de acompañamiento para docentes, como fueron las dinámicas grupales integrando el pensamiento flexible, el curso de manejo de conflictos y la inteligencia emocional para adolescentes. Quiero destacar y reconocer la disposición que se ha dado entre el personal administrativo, claustro docente, comunidad estudiantil, padres de familia y todos los que formamos parte de esta gran familia COBAEM. Durante el 2020, su trabajo y empeño nos ha permitido obtener grandes resultados y siempre mantener la convicción de incidir para bien en el futuro de nuestros alumnos. Sin más, los invito a ver una muestra de las actividades que mencioné. Informe anual de actividades 2020 del Colegio de Bachilleres del Estado de México. El 2020 fue un año atípico para todos. Tuvimos que diseñar estrategias para seguir ofreciendo la educación en el llamado modelo a distancia y continuar con los objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo en la Estrategia de Educación, tal y como lo ha instruido el gobernador Alfredo del Mazo Maza a través de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Media Superior. Este periodo también ha sido la suma de dos administraciones que en su conjunto arrojan las siguientes acciones en beneficio de los jóvenes de nuestra entidad. Actividades institucionales.
participamos en una serie de actividades al interior y exterior del COBAEM que han permitido dar cumplimiento a la normatividad del colegio e implementar estrategias para enfrentar la nueva normalidad. Nos hemos vinculado con otras instancias que complementan y apoyan la tarea de atender a la comunidad estudiantil. Estamos en comunicación permanente con las instancias federales y los compañeros homólogos de los colegios de bachilleres en el país. Tenemos un diálogo abierto con la Asociación de Trabajadores Académicos y Administrativos del COBAEM, con cuyo secretario siempre ha habido una comunicación asertiva. Realizamos diversas giras de trabajo para constatar el estado físico de los planteles y centros EMSAD, encontrando en óptimas condiciones las instalaciones para cuando los alumnos regresen a clases presenciales. Derivado de la pandemia provocada por el coronavirus, tuvimos que reinventarnos con la finalidad de cuidar en todo momento y proteger la vida del personal, tanto administrativo, docente y de nuestros alumnos. Calidad educativa. La educación a distancia significó un reto para alumnos, docentes y padres de familia, quienes pasarán a la historia por enfrentar al COVID desde las aulas virtuales y demostrar que sí se puede. Pues las ventajas son que tenemos más acercamiento a la tecnología y eso es una nueva costumbre, un nuevo hábito que tenemos que ya ejercer en la vida diaria. Ventajas: abrirme a más oportunidades. Por ejemplo, ahorita estoy estudiando, estoy trabajando, estoy haciendo diversas cosas. Así lo demostraron con el uso de las plataformas digitales que se habilitaron para evitar la pérdida de clases, participar en retos, evaluaciones y concursos estatales y nacionales, con resultados exitosos que nos hacen sentir orgullosos de ellos. Y me gustó mucho que la maestra me tomara en cuenta para participar en este reto de Desafío Innova. Dije, bueno, esta es una oportunidad, ¿no? Así que dije, ok, sí, me interesa bastante y fue como me empecé a involucrar más y dije, pues, agradezco mucho que me hayan considerado. A mí me llamó mucho la atención este desafío, el cual pregunté si podía participar. Me dijeron que sí, que sin problema podía participar, entonces todo fue a partir de una convocatoria que llegó por parte de Dirección General al plantel. Nuestra matrícula creció 2.39% al pasar de 42.385 a 43.402 estudiantes. De estos, 65.5% nos eligió como primera opción. Disminuyó la deserción escolar, incrementó la eficiencia terminal y el índice de aprobación escolar. En el ciclo 2019-2020 tuvimos 9.998 egresados e incorporamos el esquema de educación dual para cursar el bachillerato. Sin duda, los planes y programas de estudio implementados para la atención de nuestros estudiantes han dado grandes resultados. Seguramente este nuevo año 2021 seguirá siendo un año de retos, pero también de trabajo unido, de trabajo en conjunto, con nuestros directores y con nuestros docentes. Se mantuvieron las becas escolares del programa Desarrollo Social Familias Fuertes y la beca para el Bienestar Benito Juárez, que en su conjunto representan 79.873 becas otorgadas. El programa Constrúyete, Jóvenes en Casa, permitió fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes. El gran éxito de este proyecto fue la empatía y participación de docentes y padres de familia, que se sumaron a las actividades en línea que debían realizar los jóvenes desde sus hogares. Orgullosos estamos de nuestros docentes por mantenerse al frente de las asignaturas, ya fuera de manera virtual o a través de cuadernillos de trabajo, así como por su destacada participación en los cursos para la nueva normalidad, plataformas educativas, talleres de liderazgo, comunicación y administración y Google Classroom. Además de la certificación a los docentes que imparten la capacitación para el trabajo de auxiliar de enfermería y la participación del seminario de la UNESCO UNICEF Educación en Situaciones de Emergencia. Surge una nueva forma de enseñar y ver la manera de poder englobar lo mismo que estabas haciendo en el aula, pero ahora de manera virtual. Entonces ya empecé a tener el contacto con Classroom, empecé a tener el contacto con los formularios de Google. También para nosotros como docentes es estar a la vanguardia de la tecnología, estar inmersos en esa parte tan importante
que les gusta mucho a los alumnos y que nosotros también tenemos que estar al frente, ¿no? Y en esta parte yo lo veo como ventaja. Administración educativa. Los recursos destinados para la operación del colegio fueron plasmados a través del Programa Anual de Adquisiciones 2020, en el cual se llevaron a cabo 42 procesos adquisitivos, por un monto de 25.2 billones de pesos. Se dio continuidad a los trabajos de construcción, mantenimiento y remodelación de la infraestructura educativa, que representan una inversión de más de 5.6 millones de pesos. Se encuentran en proceso 6 obras por 10.2 millones de pesos y están por iniciar 2 más con una inversión de 2.3 millones de pesos. La atención de las necesidades de los centros educativos sería insuficiente de no contar con el apoyo de autoridades municipales. Nuestro agradecimiento a los ayuntamientos que se sumaron para mejorar la infraestructura de los planteles. Por lo que hace al ejercicio de los recursos y rendición de cuentas, se atendieron las auditorías de la Función Pública, el OSFEM, y una solicitud de información por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Es de destacar que recibimos la certificación de competencia laboral en el estándar de competencia Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública por parte del InfoEM. Se han atendido todas las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores, de tal forma que durante el año se pagaron poco más de 130.3 millones de pesos. Adicionalmente, 9 servidores públicos del COBAEM obtuvieron el reconocimiento estatal en los estímulos 2020 por un monto de 69.938 pesos. Se firmaron 2 convenios de colaboración, uno con la Universidad Estatal del Valle de Toluca y el convenio de sueldo y prestaciones del COBAEM, ante el regreso seguro y gradual de las actividades por la contingencia de COVID. Para la seguridad de todos, se adquirió material de higiene y sanitización por 9.6 millones de pesos. Un tema importante es mantener relaciones laborales dentro del marco de la normatividad. Esto facilita el actuar educativo, de tal forma que se atendieron los juicios laborales y agrarios. Se dio seguimiento a las carpetas de investigación por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Como parte de la modernización y digitalización del COBAEM, se entregó mobiliario, equipo de cómputo y comunicación a los 83 centros educativos que en su conjunto representa una inversión de más de 3.7 millones de pesos. Gracias a diversas donaciones se entregaron tabletas electrónicas para alumnos con buen rendimiento académico y se modernizaron algunos laboratorios de informática. Debido a la contingencia por COVID, se tomaron las medidas pertinentes para mantener conectados tanto alumnos como docentes a través de la plataforma G Suite, así como la creación de 534 cuentas con dominio @soy.cobaemex.edu.mx para efectos del diplomado de Microsoft Teams. En el marco del programa de capacitación administrativa del COBAEM, se capacitó a 638 servidores públicos. Tengo la posibilidad de desarrollarme en el manejo de tecnologías. Yo era muy... Por mi edad a veces tenía yo ciertas resistencias para manejar algunas tecnologías, por ejemplo una tablet. Y ahorita ya estoy con la tablet. Me sugiere mi hija, oye, ¿por qué no usas una pluma? ¡Ya! ¡Una pluma en una tablet! Por supuesto que no, pero sí. He de decir que es de lo más fascinantes, es mi cuaderno de notas. Y es una gran herramienta porque ahí tomo todo, hago las secciones y voy anotando todo. Me ayuda a organizarme mucho. También la capacitación que nos damos en cuanto a actualización de los paquetes, de cómo hacer una transición, de cómo hacer una animación, toda esta parte de los medios electrónicos. Actividades deportivas, recreativas, culturales y de ciencia. El deporte, el arte y la ciencia representan el complemento escolar, por lo que se fomentaron estas actividades en el modo a distancia. La Orquesta Filarmónica Juvenil realizó un concierto en el plantel 3 Chimalhuacán y el ensamble de maestros Libertango una presentación virtual. Se realizaron diversos concursos virtuales de expresión artística y actividad físico-recreativa, con la convocatoria a los concursos de ajedrez, canto, música, calaveras literarias, ofrenda de Día de Muertos, piñata tradicional y deporte en casa. También hemos dado acompañamiento y seguimiento a los estudiantes en cuanto a sus necesidades emocionales y que éstas sean canalizadas de una manera adecuada que permita el sano desarrollo de los alumnos y alumnas. Pues ahí yo creo que todos los profesores fueron importantes, tanto desde el primer semestre, desde el primer día que estuve en el COBA y me dieron clases, yo supe que el ambiente con los profesores era como muy, muy amigos, porque su actitud de los profesores era lo que hacía la clase interesante.
Para ello se ha dado capacitación a los docentes para la aplicación de dinámicas grupales, integrando el pensamiento flexible, manejo de conflictos e inteligencia emocional para adolescentes. Y si logras impactar, aunque sea en alguno de ellos, de a lo mejor si son 50, 40 en un salón, con uno que hayas logrado hacer un impacto, la diferencia, que te haya escuchado, eso es la magia de todo esto. La tarea educativa es amplia y la responsabilidad de atender a más de 43 mil jóvenes es prioridad para el COBAEM. Esta reseña presentada destaca los aspectos más relevantes y significativos realizados en 2020 y vamos a lograr más. Apoyados por los directores de los planteles, docentes, padres de familia, directores normativos, coordinadores de zona y personal administrativo. Como sabemos, en marzo del 2020 se dio el anuncio de iniciar con el aprendizaje a distancia, un boomerang del que no dimensionábamos lo que traería consigo. Así dio inicio esta nueva etapa del proceso educativo, en la que uno de los principales retos fue y sigue siendo actualmente llegar a todos los estudiantes, haciendo válido su derecho universal a la educación. Sin duda, el COBAEM es la primera opción para estudiar el bachillerato debido a que en nuestro colegio contamos con una alta calidad académica en nuestra plantilla docente. Eso hace que nuestros estudiantes se formen de manera integral, además por el programa de estudios que tenemos en nuestro subsistema, permite a los jóvenes formarse de manera integral, dando así una capacitación para el trabajo a nuestros estudiantes que les permite ampliar el panorama y en un futuro muy corto incorporarse al ámbito laboral. Tuvimos una época muy dura, muy difícil, tuvimos que sobreponernos. En esta ocasión, todo el personal del Colegio de Bachilleres demostró de qué está hecho, demostró que hay una diferencia entre ser humano y ser un buen humano. En este sentido, pues, la gente se puso la camiseta del colegio, sacaron a flote el proyecto y tuvimos un gran aprendizaje. Aprendimos a valorar a los compañeros de trabajo, aprendimos que la escuela no es lo mismo sin los alumnos, aprendimos que el día a día se extraña el poder saludar a tus compañeros. Entonces, aprendizajes y retos. La contingencia sanitaria nos puso como reto el reinventarnos y buscar nuevas alternativas de trabajo. Consolidamos la certeza de que en el COBAEM somos un gran equipo. Pues sin duda el año 2020 fue un año de grandes retos, pero también de grandes oportunidades, donde nuestros directores y desde luego nuestros docentes hicieron acopio de toda su inteligencia, de toda su creatividad y pudimos pasar de un modelo presencial a un modelo a distancia, donde pudimos atender de la mejor manera a nuestros alumnos e incluso también a padres de familia. Nuestro trabajo está orientado al logro del aprendizaje, a sortear los obstáculos que nos pone la nueva normalidad y a buscar incidir en el futuro de la juventud, que está llamada a participar en la construcción de nuestro querido Estado de México. Yo soy COBAEM. 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 Soy COBAEM. Soy COBAEM. Soy COBAEM. Soy COBAEM. Somos COBAEM. Somos todos COBAEM. Somos COBAEM. Hemos sido testigos del compromiso que día a día todos los que formamos la gran familia COBAEM nos hemos fijado, para que las y los jóvenes que nos han elegido para su formación tengan la certeza de la calidad, eficiencia y eficacia del quehacer educativo, brindándoles esquemas de vanguardia en la enseñanza a distancia, fomentando la capacitación y actualización docente, cuidando que los espacios educativos cuenten con la infraestructura y equipamientos necesarios para su regreso presencial. Tengan la certeza de que en cada tarea y en cada acción ponemos nuestro esfuerzo y corazón para transformar la vida de nuestros estudiantes. Soy la voz portadora del trabajo realizado por todos y cada uno de los que integramos este gran colegio. En este 2021, en que el COBAEM cumple 25 años de su creación, la responsabilidad de haber atendido a más de 561 mil jóvenes a lo largo de este tiempo nos impulsa en la tarea educativa. En el colegio, hemos sorteado los retos siempre apoyados y coordinados por nuestras autoridades, que de manera conjunta buscamos una comunicación asertiva, pugnando para que nuestros alumnos tengan las mejores condiciones para su desarrollo y formación integral.
Reconozco y agradezco el acompañamiento siempre oportuno y certero del doctor Israel Jerónimo López, subsecretario de Educación Media Superior, pues ha sido un aliciente para afrontar el enorme reto en la atención de todos los aspectos de programas educativos, buscando fortalecer el aprendizaje y la pertinencia de los contenidos para una educación de vanguardia en la administración de la educación. El enfoque claro de todas las acciones para quienes laboramos en el sector educativo han sido exitosamente encabezadas por el licenciado Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación, quien con su experiencia en la materia ha puesto un dinamismo en el reto del modelo a distancia. Muchas gracias, señor secretario, por su respaldo, su conocimiento y experiencia en los temas que se vinculan con la educación. Agradezco desde aquí al licenciado Alfredo del Mazo Maza por todo el apoyo brindado al sector educativo. No hay duda que el compromiso se centra en las y los estudiantes. Esta ardua labor ha sido prioridad para el gobernador, quien ha privilegiado a la población del Estado de México, además de las acciones en materia de salud, con todas aquellas actividades en favor de la educación. Nuestra gratitud y compromiso con usted, gobernador. Seguros estamos que bajo su liderazgo siempre saldremos adelante. Seguimos trabajando para sortear el reto de la educación a distancia, con el apoyo de todos los actores en este proceso. Mi reconocimiento a las alumnas y alumnos. Gracias a su esfuerzo, dedicación y compromiso, esta tarea ha sido posible. Sabemos que no ha sido fácil y que las situaciones que nos ha presentado la pandemia han sido complejas. Sin embargo, les transmito la certeza de que todos los que trabajamos en el colegio estamos buscando las alternativas para que continúen con sus estudios, porque ustedes son nuestra prioridad. A los padres de familia, mi sincero agradecimiento, porque nos confían la formación de sus hijos en una etapa en la que son vulnerables al entorno que los rodean. Mi compromiso con ustedes para cuidar de ellos y buscar las mejores alternativas para que concluyan su bachillerato de forma satisfactoria, que los doten de herramientas para tener un futuro próspero. A los directivos, docentes y administrativos, les expreso mi reconocimiento y respeto por poner día a día sus conocimientos, su creatividad y su formación para que nuestros alumnos transiten en el proceso educativo de la mejor forma. Ustedes han formado alumnos con una inteligencia con criterios claros, enseñando con la verdad, con principios rectos, extrayendo el potencial y haciendo de las debilidades fortalezas. El trabajo conjunto con las autoridades de la Federación y mis homólogos de los colegios de bachilleres a nivel nacional ha enriquecido con su experiencia el actuar desde nuestro colegio. Les expreso mi compromiso por buscar las mejores alternativas en la atención de nuestros jóvenes y agradezco el compartir sus vivencias. Refrendo mi compromiso para continuar trabajando con el objetivo de consolidar al COBAEM como la mejor opción de educación media superior del Estado de México. En este periodo, enfrentamos retos y desafíos, pero a la vez tenemos el espacio propicio para generar oportunidades y reinventarnos como colegio. Nuestra meta es y será que las y los jóvenes que atendemos lleguen a ser mujeres y hombres virtuosos. Es entonces cuando podremos sentirnos satisfechos de haber cumplido con esta honrosa tarea. Libertad, trabajo y pasión. Somos COBAEM. Muchas gracias. Resultados fuertes.